Pues el flamenco para mí es un género musical milagroso que condensa una historia milenaria de muchos pueblos, la condensa y es la voz del pueblo, el sentir popular. Oh, su que la chimera.
y como el sol está saliendo, ay, como el sol está saliendo, que voy a ponerme aquel vestido blanco con luna de negro. Que voy a ponerme aquel vestido blanco con luna de negro. Porque me lo regalaste y todavía no me lo puedes. Yo quiero a mi gitanillo, gitanillo a mí no me mira. Y él está escribiendo a otra, pero él ya sabe que soy su vida. Ya, ya, ya. Con él noche y día, y por 20 reales vendo mi candelillo, que de mi padre, que de mi padre. Ay, ven, ay, ven. Previo a la serie itinerante de La Puerta del Cante, que nos llevó por las distintas provincias de Andalucía, hicimos una serie de programas en la Real Venta de Antequera. Venta de Antequera, que hoy día está cerrada y que por aquel tiempo se recuperó para el Manifiesto de los Toros. Una venta que en su historia recoge muchísimos pasajes que relacionan el mundo de los toros con el flamenco. Y entre las actuaciones, en la Plaza de Tienta colocamos un piano para escuchar a Felipe Campuzano en su repertorio más flamenco. Felipe, que nos pidió un caballo, un torero. El torero fue posible gracias a la propia escuela taurina. Lo del caballo imposible porque en aquellos tiempos estaba lo de la peste equina. Una guitarra magnífica, la de Pepe Justicia, y una voz que venía como anillo al dedo a su toque por siguirilla, la voz de Rancapi. Esta fue la grabación que hicimos con Felipe Campuzano en la Venta Antequera, en la Puerta del Cante del año 1990. Thank you.
naumata y su oración. Oh, le pido ya que no naumata y su oración. Oh, le pido. Que el crucifijo de mi peso evite tu grande castigo, ya le quiero más amada y ay, su oración, oh, le pido. Thank you.
Thank you.
pasó por Triana. Paseando por Triana. Me encontré yo a la herejía cantándole a la ley de May, por tanto y por bulería, cantándole a la ley de May, por tanto y por bulería. Que mira de medio lado, que tú me estás mirando de lado a lado. ¿Te ha dado la tentación de hacer otras músicas, como le ha pasado a otros guitarristas flamencos? Bueno, sí, yo creo que el último trabajo de lo del Calvario de un Genio ya está bastante arriesgado. Sí, cierto, cierto. Le metí hasta tirico y todo. Sí. me van a formar una. No, pero siempre he sido una persona, un hombre inquieto en la música. De hecho, siempre he sido aclamado. Sí. Entre los fregados gordos, como el maestro don Enrique Morente, ya me aclamó para los de Omega, que era un trabajo arriesgado y cosas así.
En el año 1989, eran los primeros programas de La Puerta del Cante, dedicamos uno a la Niña de la Puebla, cercano a las Navidades, por aquello de los campanilleros. Y en torno a la Niña de la Puebla, una serie de artistas, vino Rafael Farina, Pepe Meneses, amigos, familiares, y entre ellos, Diego Clavel. Diego Clavel y el recordado Pedro Bacán, que fue un guitarrista que ocupó gran parte del repertorio del cantador de la Puebla. Vamos a escuchar a Diego Clavel de esta Puerta del Cante del año 89, homenaje a la Niña de la Puebla, haciendo estas cantinas. Thank you.
la vía vamos pasando. Y entre penas y alegría, que la vía vamos pasando. Y algunas bebés riendo, y muchas bebés llorando. Me lo dieron a mí, me lo dieron a mí, que tú creyeras falso. Y yo no me lo creo, ey. ¡Ole, ole! Ay, siento que te vas de mí. Y siento que te estoy perdiendo. Y siento que te he de perder. Y siento que me estoy muriendo. Que siento muchas cosas. Siento mucho celo, que siento un gran dolor, que dentro de mi peso, ay, por Dios no te vayas, niña, tú de mí verás, y así mi alegría, ay, que nunca será pena, ay. Cuando en el puerto yo estaba, y el barquito yo vi partir, ay, cuando en el puerto yo estaba, que yo lloré como chiquillo, que cuando vi que viví se alejaba, ay, qué pena más grande da, qué pena más grande da, y cuando el barquito se aleja y se pierde por la mar, yo me quiero ir con él, yo me quiero ir con él, porque con este barquito va todito mi querer, ay, qué penita amaré. ¡Qué pena me va! ¡Ay, al ver que el barquito se pierde en el mar! ¡Ay, al ver que el barquito se pierde en el mar! ¡Ole, ole, ole! Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, ay, 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 ay. Un cariño feliz yo soñaba y estoy sola con mi esclavitud. ¿Cuántas veces has rogado tú el destino ser esclavo de mi sueño azul? Y ahora solo te cuesta un cariño, yo no puedo con tu ingratitud. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Que con este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y después no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando el olvido. Ay, en vez de amarte menos, te quiero mucho más. El cariño distinto a desear. Que mientras uno entrega toda su vida, otro solo se deja querer. Yo lo sé, sin embargo, no puedo apartarme de quererte yo. Tengo miedo que nunca termine esta dura condena de amor. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Que con este cariño que no me da descanso, en ti mi paz no alcanzo y después no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé
si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos que buscando el olvido. Ay, en vez de amarte menos, te quiero mucho más. ¡Ole! ¿Por qué elegiste la figura de Pepe Marchena para hacer tu tesis fin de carrera? Estás haciendo el doctorado, ¿verdad? Un cantaor que no es, digamos, de los cantaores que han sido más apreciados, por ejemplo, en los últimos 10 o 15 años. Vamos a poner nada más que ese periodo de tiempo. ¿Por qué elegiste a Pepe Marchena? Por su libertad. Yo admiro mucho de Pepe la libertad que tiene, ¿no? Como conociendo la tradición, como la conocía y dominándola, no tenía miedo a hacer lo que se le pasaba por la cabeza y escuchaba un poema que le gustaba y lo musicaba y se le ocurría una idea y la probaba. A veces funcionaba, a veces no, pero él iba ahí, ¿no? Creo que, esto es mi punto de vista, pero creo que fue de los primeros que quizás, o sea, fue él, de ahí Morente también con los microtonos, ¿no? Que ya él daba también, que ya Marchena daba. Es un poco como se abre ahí una línea, ¿no? Una línea, otra manera de percibir, de sentir, de intentar transmitir el cante, ¿no? No se quiere, no se care, cuando despierte con este modo de querer. Ya sé que el tiempo no lo advierte, gracias a él. Me siento fuerte.
Llora como lloran los niños, porque no tengo yo a mi lado. Y a quien quiero, con cariño. Thank you.
Manolo Caraco, canto con el sentimiento de Manolo Caraco, del cante era el amo. Eso lo aseguro yo, que Rancapino me llamo. Vamos a terminar el programa de hoy con uno de los primeros documentos audiovisuales que tenemos de la familia Fernández y, por tanto, de Esperanza Fernández. Esperanza con toda su familia, familia encabezada por el patriarca Curro Fernández, con Pepa, Joselito, Paquito, la propia Esperanza y como invitada Manuela Río. Esto se grabó en la Real Venta de Antequera en el año 1990, programa especial donde recordamos esta, una de las primeras actuaciones que tenemos en Canal Sur Televisión de Esperanza Fernández y de toda la familia Fernández. Yeah.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Que son la esquina para un lado, que son la esquina para un lado.